Tema 2. Fomento de la interacción y colaboración en plataformas digitales, herramientas y técnicas pedagógicas. En el video anterior se evidencia, al menos, tres principios para el diseño de entornos de aprendizaje basados en redes. Ahora bien, en el presente video se desarrollará el fomento de la interacción y colaboración en plataformas digitales, herramientas y técnicas pedagógicas. La competencia colaborativa se posiciona en el siglo XXI como una necesidad imperante no solo en el sector educativo, sino también en el campo laboral. El uso de las plataformas deben garantizar el cultivo de relaciones y sinergias constructivas en entornos educativos digitales. A medida que la educación migra hacia espacios en línea, la necesidad de mantener la esencia humana del aprendizaje a través de la interacción y la colaboración se vuelve primordial, y este desafío es abordado mediante la adecuada selección y aplicación de herramientas y estrategias pedagógicas. La interacción en plataformas digitales no es simplemente una reproducción de la comunicación cara a cara. Posee particularidades que, si se manejan correctamente, pueden potenciar el aprendizaje. A continuación, se presentan algunas herramientas que permiten el trabajo colaborativo. Los foros permiten discusiones asincrónicas donde los participantes pueden reflexionar profundamente antes de responder, algo que a menudo no es posible en debates en tiempo real. Estos espacios deben ser moderados adecuadamente, incentivando la participación y el respeto mutuo. Las wikis y los documentos colaborativos, como los ofrecidos por Google Docs o Microsoft Teams, permiten la co-creación de contenido. A través de ellos, los estudiantes pueden trabajar juntos, editando y comentando en tiempo real, lo que fomenta la colaboración, la distribución equitativa de tareas y la construcción conjunta de conocimiento. Las videoconferencias, a través de herramientas como Zoom o Teams, replican de manera más directa la interacción cara a cara pero también ofrecen funciones adicionales como salas de grupos pequeños, encuestas en tiempo real y la posibilidad de compartir pantalla, lo que puede ser aprovechado para enriquecer las discusiones y presentaciones. Técnicas de gamificación, como insignias, puntos y tablas de clasificación, pueden ser integradas para incentivar la participación y la colaboración. Sin embargo, deben usarse con precaución, asegurándose de que la competencia no eclipse el objetivo principal de aprender y colaborar, mapas conceptuales colaborativos. Plataformas como Kaggle o Mindmaster ofrecen la oportunidad de crear mapas conceptuales de manera colaborativa. Esta herramienta permite visualizar, discutir y estructurar ideas complejas en un formato gráfico y en línea. Juegos de roles en entornos virtuales. Plataformas como Second Life permiten la creación de escenarios virtuales donde los estudiantes pueden asumir roles, participar en simulaciones, trabajar colaborativamente, tomar decisiones en grupo y resolver problemas en un contexto definido. La interacción y la colaboración en plataformas digitales no solo se trata de utilizar tecnologías avanzadas, sino de diseñar experiencias educativas que promuevan un aprendizaje profundo y significativo. Desde el punto de vista pedagógico, fomentar la interacción y colaboración requiere más que simplemente proporcionar acceso a estas herramientas. Los docentes deben tener claridad respecto de las intenciones y la forma en que diseñan las actividades. Esto implica establecer expectativas claras, asignar roles dentro de los grupos de trabajo, proporcionar retroalimentación, propiciar el autoconocimiento, reconocer las habilidades diversas y, quizás lo más importante, crear una cultura de respeto y confianza en la que los estudiantes se sientan seguros y valorados.